Jiménez, Javier Marilar, Carlos Vázquez. O sea que asistencia completa. ¿Quién va a venir a escribir a la pizarra chica? Los que gritan, no. Los que gritan, dijimos que no. Venga, Italia. ¿Pero que te promueva? Entonces usted pone el día de hoy, ¿qué día es? Miércoles 7 de diciembre y me dibuja cómo está el tiempo también, por favor, ¿ya? Y 2005. ¿Ya? ¿Es fácil? Sí, dibuja cómo está el tiempo. Vamos a hacer una pregunta, pero yo voy a hacer la pregunta cuando todos los niños estén escuchando. Antes de ocupar el cuaderno rojo, les quiero preguntar cómo lo pasaron estos días. Estaba medio enferma en mi casa. Porque ¿qué tenía? Tenía ronchas acá. ¿Será un resfrío? ¿Te intoxicaste? ¿Qué más sería? Mi mamá dice que puede ser el Tapsin, que me dio un Tapsin infantil. Y en este momento es cuando nos escuchamos unos a otros, ¿cierto? Ya, entonces, cuando un compañero está opinando, los demás no están dando vuelta la hoja al cuaderno, están escuchando lo que dicen sus compañeros, porque pueden opinar también. ¿Y tú, Matías? Yo estaba enfermo y no pude salir en todos los días porque me dolía la garganta y estaba fiebrado. Mi prima estaba enferma. Ah, ¿y qué tenía tu prima? Tenía tos y cuando tosía le salía moco aquí. Ah, entonces tu prima estaba resfriada. Sí. ¿Será por la ida a la piscina? No. ¿No? ¿Allá? ¿Se va a quedar? Es que el sábado yo no pude salir a la calle a jugar porque estaba enfermo, me dolía la guata y la cabeza. Sí, es que me mejoré y después jugué con el Nico y con mi perra Filomena la pelota. Que el domingo yo con mi mamá fuimos a un paseo y vi una piscina grande y me llegaba hasta aquel agua y entonces después vino el viejo Pascuero y me regaló una Barbie y a mi hermano también. Pero el Teco llega y cuando venía el viejo Pascuero llega y se esconde debajo de la mesa porque le tenía miedo. Es que en mi casa mi abuelita se murió el sábado. Ah, qué pena. ¿Y cuándo? ¿El sábado? Sí. ¿Hicieron oración por ella? Sí. ¿Tú quieres que pulsa la oración por ella ahora? Señor. Señor. Te pedimos. Que acojas en el cielo a la abuelita de Nicolás Ramírez. Suceden cosas en el fin de semana, cosas tristes, cosas alegres, y es parte de nuestra vida, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, yo no me esperaba hoy día que un alumno me dijera que su abuelita había fallecido. Así te pueden salir con cualquier cosa y uno tiene que estar preparada para cómo tú lo vas a enfrentar con el resto del curso. ¿Ah? Entonces, son situaciones que ellos tienen que comentar qué hicieron, cómo lo pasaron, cómo estuvo el fin de semana. A veces comentar una noticia, qué noticias vieron en la televisión. ¿Ah? Entonces, ese es un momento como de conversa, de escucha. Dentro de esa rutina ellos saben que tienen que levantar la mano para pedir la palabra, que ellos no pueden hablar así, interrumpir a un compañero. Y a veces eso cuesta, pero ya se van habituando. ¿Quién quiere repetir conmigo trabalengua? Ya, pero con ganas, porque el que va ganando aquí es Álvaro. Álvaro lo repite con unas ganas. Le dije al público de la República que el agua pública se iba a acabar para que el público de la República tome agua pública de Panamá. ¿Está muy difícil? No. ¿No? ¿Qué se atreve a decirlo? Le dije al público de la agua República que el agua pública se iba a acabar para que el público de la Cuando yo digo Diego. Cuando yo digo Diego, digo, digo. Cuando digo, digo, digo Diego. Muy bien. Un diablo le cayó un pozo. Y otro diablo lo sacó. Otro diablo lo sacó. Y otro diablo se decía. Y otro diablo se decía. ¿Cómo diablo se cayó? ¿Cómo diablo se cayó? Yo pasé por esa etapa, que me creía la asistente social, me creía la psicóloga, me creía todo. Yo tenía que solucionar todo de mis alumnos. Pero después con trabajos con psicólogos y todo eso, me empecé a dar cuenta que no. O sea, mi labor de profesor es la parte
sí, cierto que es emocional, cognitiva con mis alumnos, pero las otras cosas se van derivando. Yo no podía tomar todo, empecé a sacar esas capas que yo misma me ponía. Y eso lo hizo ver un profesor en la universidad, me acuerdo, cuando yo estaba en la Universidad de Humanismo Cristiano. Y un profesor que dijo, ustedes tienen confundidos los roles, ustedes toman todos los roles. Y es tanto que se van por la vía del ser muy maternalista, y nos perdíamos la parte cognitiva, que el niño de escasos recursos necesita tanto del desarrollo cognitivo como cualquier niño de Chile. Karina, ¿tienes una sugerencia para el dictado? ¿Trajiste alguna de 10? Ah, dibujamos el gatito. Javier, tú no puedes prestar tu sacapuntas, por favor. Sí. Levante la mano quien ya escribió dictado semanal y dibujó el gato. A ver, bien, mañana no tenemos clase. Claro, ¿quiénes ya han terminado, por favor? ¿Alguien tiene otro lápiz grafito? Dictado semanal, pero la cosa tiene que ir acá abajo, no allá arriba. ¿Cuál es el dictado por el dictado? Ah, ese me tengo que No, al revés. De diciembre. Dice. Esto está más que desarmado. Eso se borra, ¿ya? Porque así te queda más ordenado. El pastel, tiene crema. Tiene crema, qué delicioso. ¿Quién quiere salir a comprobar el dictado? ¿Karina? Escriba el pastel tiene crema y nosotros vamos a ver si eso está correcto para que lo vean los demás compañeros. ¿El? Los demás atentos. Por favor, atentos. No digan nada porque ya lo va a leer. Pero esa es una S. ¿Qué dice? El pastel. Pero yo dije, ¿el pastel de crema o qué dije? El pastel de crema. A ver, lo borramos y le ponemos la. Muy bien, bien. Chicos, a ver, miren acá la pizarra. ¿Quiénes escribieron, señora Verónica, a ver, que miren acá la pizarra? ¿Quiénes escribieron así? El pastel tiene crema. Levanten la mano. Y resulta cómico porque también empiezan a mandarse papelitos. ¿Ah? Algunos empiezan a molestar a otro compañero mandando papelitos. ¿Ah? Se les pilla por su letra. Quieren comunicarse. Quieren hacer las cosas. Porque entonces también ese es como... es otra efervescencia. Porque la escritura no la logran tan luego. La escritura, te estoy hablando en junio, julio, y ahí ya se largan más a escribir. Los papás también se admiran cuando ya ven que son capaces de expresarse por escrito. Son capaces de escribir una carta y que les llegue una carta de sus hijos. O en una reunión de apoderados, que se les presente un mensaje que le han dejado a los hijos. O sea, tan chiquito y me está dejando un mensaje. ¿Qué dice el título? El trencito de estrellas. ¿Qué se imaginan al leer El trencito de estrellas? En sus carros tiene estrellas y se le puede volar con el viento. Y donde tiene entre estrellas se las lleva para arriba. ¿Y se las lleva al cielo arriba? ¿Ah? La estrella con el viento se cae y llegan a los a las cositas del tren, la estrella. ¿A las cositas, a los carritos o a qué parte? A los carros. Ya. Que la luna está viendo los carros de la estrella por si hay una cosa que ya no sirve. Ah. Que el tren andaba volando y la luna se cae al mar. ¿Ya? ¿Eso crees tú? El tren andaba volando al lado de la luna. Andaba al lado de la luna. Que el tren iba andando y después se cae en el agua. ¿Ya? Se encontró con una concha. ¿Se encontró con una concha? No, porque por puro que quería ganar. No, si aquí nadie quiere ganar, si aquí estamos todos compartiendo, no se trata de ganar. ¿Ya? Que va volando y se encuentra con la luna y conversan. En un trencito de estrellas, la luna llegó hasta el mar y encontró a una ostra triste a quien no pudo alegrar. En un trencito de estrellas, la luna llegó hasta el mar y la ostra sin su perla, su pena le fue a contar. ¿Qué es esto? ¿Una
aviso, un afiche, un cuento. ¿Qué será esto? ¡Una poesía! Esta es una poesía que está basada en esa historia que yo les conté. La ostra que perdió su perla. Para leer. Para leer. Hay que aprender. Hay que aprender. Para aprender. Para aprender. Hay que leer. Hay que leer. Pero ya, si uno no lee, ¿ya? No va a leer nada y cuando le diga, a ver, ¿qué significa él? No sé. No va a saber, va a decir no sé. Es un trencito de estrellas, la luna llegó hasta el mar. Él y la otra sin superla, su pena se fue a contar. Cada vez que encontremos tre, otra, otri, otro, otru, vamos a aplaudir, ¿ya? Bien. Bien. Muy bien. Sí, ya sabes bien, bien. Se sienten felices y su autoestima es la que queda por las nubes. Y cuando uno dice, a ver, ¿qué dice en este título? ¿Quién quiere leer el título? ¿Quién quiere leer esta otra cosa? Las mamás me comentan que andan en la calle leyendo todos los carteles, todo lo que ven. Algunos son capaces de leer desde la televisión. Entonces, para la familia también es una alegría, es una fiesta. O sea, el niño despertó a algo nuevo. ¿Ah? Los que tienen cuento en la casa leen cuento en voz alta. Entonces, es realmente una alegría que se le presenta al niño y a la niña, y uno se da cuenta de la actitud que tiene, de cómo llega después a la clase. Tenemos a una niña que va por un río, hay un arco iris, hay una niña que está con su gato, un gato creo que es, lo está lavando. ¿Quién quiere que yo le pase uno de estos dibujitos, esta figurita? Varios. Para que escriban una historia. Había una vez, y la señora Verónica y yo vamos a pasar por los puestos. Yo los pongo acá y ustedes dicen. Ya, ahora entiendo. Acá, chicos, ¿quién me puede explicar lo que hay que hacer, por favor? Lo primero que tenemos que hacer es usar el cuaderno. ¿Ya? Segundo, tenemos que llamar a la tía para que nos pase una hoja, la que mostró recién la tía. Vamos a pegar el dibujo. Lo pegamos acá y pasamos el limpio la historia. Víctor, ¿lo vas a elegir? Mira, te quedó ese. Bueno, pero hazlo, pero te quiero ver trabajando. Había una vez una niña llamada y así. Ya, bien, vamos bien, apurarse. Había una vez una abeja que estaba... ¿Qué? Tenemos que escribirlo con la U, la U de queso. ¿Qué? Permiso. ¿Qué? Es que se me olvidó la U. ¿Ya? Las mamás se sienten más confiadas de que el hijo está aprendiendo. O sea, ven los cambios que se producen, ven los logros que van teniendo los niños. Entonces, por eso también brindan su apoyo. Entonces, al principio, el primer mes de marzo, los papás leen. Pero ya en mayo, junio, están leyendo en conjunto, el niño con el papá. Levante la manito. ¿Quién quiere venir adelante a leer su historia? La historia que ya escribió. ¿Quién quiere venir? ¿Álvaro? Ya, venga acá adelante. Había una vez... una abeja que le contó un cuento, entonces salieron a pasear, finalmente se durmieron en su casa.
¿Y esta historia te tocó a ti? ¿Este dibujo te tocó a ti? Sí. Ah, muy bien, muy acertado. La abeja está contando un cuento y por eso tú hablas de un cuento. Te felicito, Álvaro. Mira, ahora vamos a hacer ciertas correcciones y lo vamos a pasar, lo vas a pegar en una hoja grande y lo vamos a pasar en limpio. Lo vamos a reescribir, ¿ya? Sebastián Jiménez ahora. Ya, Sebastián. Había una vez dos abejas contentas. Entonces fueron a volar muy contentas. Finalmente se tiraron en la cascada. Había una vez dos abejas con... Sí, se nos pasó un error. Fíjate que lo vamos a tener. A ver si lo descubres tú. Tía, había un señor en la puerta. Había una vez dos abejas contentas. Ah, ay, hay que arreglarlo, ¿viste? Contestas por contenta. ¿Otro más? Que el papá estaba leyendo un cuento a los hijitos. Ya, perfecto. Ya, ahora lea su historia. Un papá que le lee un cuento a sus hijos. Entonces, era un cuento de dinosaurios. Finalmente, se terminó en que los dinosaurios murieron. Fin. Ah, medio triste el final, ¿eh? Pero bonita tu historia, me gustó. Muy bien, muy bueno. Bueno, ya, ¿quién viene ahora? ¿Tú? Venga, después ya viene. Entonces, en el día de campo encontraron una cascada. Finalmente, cuando encontraron la cascada, se iban a bañar en ella. Muy bien, encontraron la cascada. Ah, claro, aquí está la abeja y está la cascada. Muy lindo. Bien, bien. La pregunta que siempre nos hacemos cuando termina la clase. ¿Qué aprendieron hoy día? A ver, levantando la manito. ¿Qué aprendieron hoy día? Aprendí a hacer un cuento. Aprendiste a hacer un cuento. ¿Qué te costó más, Nicolás? ¿Hubo algo que te hubiese costado? Es que no entendí una parte del cuento que estaba haciendo yo. ¿Ay, te enredaste? Sí. ¿Y cómo lo hiciste para desenredarte? Es que lo pensé de nuevo cómo lo iba a hacer. Muy bien, muy bien. Había una vez, entonces finalmente... Ah, aprendiste las partes de un cuento. Aprendí a leer un cuento. A leer el cartel, leer el cartel. Ah, ¿te gustó a ti leer el cartel? Eso aprendiste hoy día. Muy bien. Aprendí a escribir los cuentos. ¿Ya? ¿Te gusta escribir cuentos? Lo que a mí no me costó nada. ¿Ya? ¿Qué te gustó más del cartel? Me gustó más que el tren como llegó al agua. ¿Te gustó como el tren llegaba al agua? Muy bien. Me costó inventar la historia. Historia cuando... ¿Te costó o te gustó? Me costó. ¿Te costó inventar la historia? ¿Cómo solucionaste ese problema? Eso viendo el dibujo y después pensando de nuevo la imagen. Muy bien, eso es que hacer. Muy bien, te felicito. Aprendí a escribir el cuento y después yo me enredé y después yo dije, yo vi el dibujo y después lo borré y volver a escribir. Aprendí a leer el cartel y lo que más me gustó es cuando encontré un amigo pulpo y escuchó a la otra. Ah, eso es, escuchar el pulpo con la otra. Mis metas son estar 5 años más en esto y después estar fuera de aula o en otra cosa, también en educación, pero no quiero llegar a ser esas profesoras cansadas, agobiada y que ya no cree en sus alumnos. Eso lo tengo muy claro. Quiero llegar a ser una viejita saludable, no una viejita molestosa, una carga para mis hijos.